Presentes. Parecían que estaban en medio de una pelea y yo, que había estado durmiendo aquí, quedé involucrado justo en medio de ella. Chale, tu suerte es pésima, Kuno. Estás resalado. Si no te quieren matar estos, ¿qué se llaman? ¿Kibitaro? Ahora es las personas que te quieren pisar. Tu suerte es pésima. Al igual que una cucaracha, me precipité hacia el lugar que parecía estar vacío, arrastrándome en cuatro patas. Pero pronto me encontré con un obstáculo frente a mí. Ese obstáculo era un pie. What? Me di prisa en alejarme del camino. Después de alejarme, algo pasó por encima de mi cabeza. Tuve que bajar aún más, continuando arrastrándome por el suelo. ¿Qué era todo esto? ¿Una pelea? En ese caso sería mejor huir. Dejé de gatear poniéndome de pie con fuerza, pero cuando di un paso hacia adelante y comenzar a huir... ¡Au! ¿Qué, le pegaron? Alguien me dio una patada en la espalda y tropecé hacia un lado. ¡Pobrecito! Traté de ablandar el dolor del golpe comenzando desde mis palmas. Las presioné contra el suelo para obligar a volver a mi postura anterior. Inmediatamente busqué cualquier señal del bastardo que me había pateado. Entre las siluetas que se superponían en la oscuridad, solo una de ellas estaba frente a mí. ¡Oh!
¡Ay, no, no puede ser! ¡Este hijo de tu pelona! ¿Tenía en serio que toparse con él? ¡Ay! Perdón, no sé si los gameplays ya habían salido este men, pero como ya les dije en mis traducciones, estoy más adelantada. Para los que me siguen en las traducciones ya se darán una idea de que, quién es este men, por mi reacción. Para los que solo siguen el gameplay y no recuerdo si ya había salido antes o es la primera vez que lo ven, solo les puedo decir que es un hijo de la tiznada. Pero bueno, no spoileo, para los que solo sigan el gameplay. Ok, ¿a dónde vamos? Ok, se estaba riendo. Y de una manera muy terrorífica. Sí, se le ve en la jeta bastante. Mi deseo por dar la vuelta y correr aumentó más. Pero en lugar de hacer eso, decidí arriesgar mi vida. Por lo que me levanté y me puse a la defensiva mientras permanecía desarmado. Desconocido, todavía sé quién eres, desgraciado. ¿Tienes la moneda? ¿Ah? ¿Lo que este tipo quería era realmente la moneda? Pero claro, solo porque yo no estuviera buscándola, no significaba que los otros participantes no estuvieran haciendo lo mismo que yo. ¿La tienes? En realidad la tienes, ¿cierto? No trates de huir. ¡No la tengo! ¿Por qué todos piensan que Kona tiene la moneda? Intenté decir la verdad. Aunque realmente no creía que él creyera lo que dijera. A decir verdad, dudaba de que alguno de estos tipos de aquí me creyera. No está bien. Verificaré si la tienes o no por mi cuenta. La tienes, ¿cierto? ¡No! ¡No la tengo! El hombre frente a mí agarró algo con su mano. Lo que vi fue un destello plateado. Es un cuchillo. ¡Oh, my God! Chasqueé la lengua con, ¿eh? A ver si le dice. Chasqueé mi lengua. Un cuchillo significaba que algo malo pasaría. Quería alejarme de él lo más pronto posible. Pero tampoco quería dejar expuesta mi espalda frente a este tipo. Y ahora sí vienen las opciones. ¿Qué hacer? Tratar de decir con honestidad que no tengo la moneda o escapar por el momento. Pues según la guía, hay que elegir la primera opción. Tratar de decir con honestidad que no tengo la moneda. No la tengo. Oh. Eso es lo que la mayoría dice, ¿sabes? Yo estoy harto de escuchar eso. Vi cómo ese tipo tiraba de su brazo hacia atrás, preparándose para atacar. Naturalmente, sostenía el cuchillo con su mano derecha. Esto es malo. Tan pronto como estaba lista para comenzar a correr, el hombre comenzó a hablar. Da igual. ¡Ay, Dios! Este cambio de canción me escamó. Él viene hacia mí. Oh, shit. Expulsé un suspiro y agacho mi cabeza. El cuchillo de plata dividió el aire que estaba justamente sobre mi cabeza, cortándome unos cuantos pelos. Espelos, tío. Espelos. Mis ojos se ampliaron cuando me di cuenta de que seguí intentando buscar la moneda en mí.
puse la fuerza en mis rodillas dobladas, saltando hacia atrás en tan solo un movimiento. ¡Ah! Observé cómo el cuchillo que acababa de esquivar hacia una especie de... en el aire, rozando contra la punta de mi nariz. Me alejé, logrando poner cierta distancia entre nosotros. El hombre me miró y sonrió. Espera un momento, no huyas. Su sonrisa era del tipo de sonrisa donde solo se levantaban los costados de la boca. Juega con su cuchillo. Sin necesidad de que alguien me dijera, era claro que se estaba burlando. Tal vez sea un poco tarde para esto, pero finalmente consiguió hacerme enojar. ¡Deja de estar jodiendo! ¡No voy a escapar! El hombre puso una cara de sorpresa. De haber sido capaz de adivinar que mi estado de ánimo había cambiado, ya que él sonrió de una manera divertida antes de que volviera a blandir su cuchillo. ¡Ven por mí! Rápidamente miró hacia arriba mientras hablaba. Entonces, de repente, se echó a reír mientras sostenía su estómago. ¡Tú! ¿Yo qué? ¿Ah? ¿Vas a luchar contra mí estando desarmado? ¿Te crees que eres alguna clase de boxeador o qué? ¿Te vas a enfrentar así con alguien que tiene un cuchillo? Su cara se distorsionó por la risa mientras caminaba. Mientras permanecía atónito, la distancia en la cual había trabajado duro por crear se había convertido en nada. El hombre continuó jugueteando con el cuchillo brillante. Este tipo es molesto. Mi espíritu competitivo se había encendido. Antes de empujar todo mi cuerpo hacia adelante, apoyé una pierna atrás y puse toda la fuerza que tenía en mi puño. Al lanzarme, agarré fuertemente la hoja plateada del cuchillo. ¡Auch! ¡Auch! ¿Otra vez auch? ¡Oh, CG! Se ve chida esa escena de pelea. ¡No te rindas como! ¡Lámbate! Mi piel se rasgó cuando agarré firmemente el objeto filoso. Se clavó en mi mano, cortando la carne. Realmente este tipo se ve bien psicópata, ¿eh? Y me extraña. El sonido de desgarre resonó a través de mi cuerpo. Ese sonido fue el sonido de mis cuatro dedos siendo cortados por la hoja del cuchillo. Hasta a mí me dolía de solo imaginarlo. Había actuado en base a mi enojo, sin la debida precaución. Acababa de ser superado por el fuerte impulso de intentar quitarle el cuchillo. Guerra a muerte con cuchillos. Como Yu Yu Hakusho. ¡Mierda! El hombre hizo un sonido de admiración con una voz profundamente molesta. Su sonrisa se amplió aún más, justo delante de mis ojos. Esa acción hizo erizar mi cabello hasta ponerse de punta. Los huesos expuestos sobresalían de mis dedos por el corte. ¡Ay! ¡Auch! Una sensación de entumecimiento se apoderó de mí, extendiéndose hasta mi cabeza.
La hoja incrustada en mis dedos se separó ligeramente. Fue exactamente frustrante, pero ya estaba claro quién tenía la desventaja aquí. Haciendo una segunda decisión, solté la hoja del cuchillo. Pateé el suelo, corriendo en la dirección opuesta. ¿Vas a huir? ¡Eres un bastardo cobarde! ¡Cállate! ¡Esta es solo una estrategia! La vieja confiable. ¡No estoy huyendo! ¡Se le llama estrategia! ¡Qué chido, eh! Podía escucharlo reír. Parecía que no tenía la menor intención de seguirme. Cerré en un puño mi mano herida mientras corría. ¿Realmente me atreví a enfrentar a alguien con un cuchillo? Honestamente, no había manera de que pudiera ganar. No debí haberme dejado llevar por el momento. ¿Por qué no me habría preparado antes para este tipo de situación, a pesar de que ya me había dado cuenta de que los hombres iban a comenzar a aparecer con armas? No sé, realmente no sé. ¡Juguemos de nuevo otro día! ¡Con Otepei! Su grito resonó por el espacio de la noche. Espérate, ¿cómo diablos sabe su nombre? ¿Por qué sabe mi nombre? Más que decir que esto era extraño, debía decir que era normal. Pero aún así seguí corriendo sin detenerme. Necesitaba un arma. ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Digo, ¡corre con no corre! Joder, fue muy molesto. Las sensaciones que uno siente al caminar causaron que mi herida picara. Y eso que solo mis dedos fueron dañados. Duele. Joder, duele mucho. Me sentía de mal humor. Bueno, ¿quién estaría de buen humor cuando alguien te haya cortado 4 dedos, digo? A menos que seas masoquista. El sendero en el que caminaba gradualmente se hizo más tosco. Seguí mi camino elegido mientras dejaba caer mis quejas. Necesitaba un arma. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí le dejamos a Sherritas. Hasta aquí. Estuvo intensa la lucha entre Kono y este desgraciado desconocido, que ya más adelante sabrán cómo se llama. Y déjenme decirle que es un maldito bastardo. Que esto que vieron no es nada de lo que le va a hacer al pobre de Kono más adelante. De recordarlo me da tristeza. Pero bueno, me retiro. Pero no sin antes pasarles a comentar, como siempre, que sí pueden pasar a mi blog para disfrutar de las traducciones de los juegos en los que estoy un poco más adelantada. ¡Adelante! También recuerden que recomiendo animes, donghuas, mangas yaoi, novelas BL. También tengo mi sección de podcast, por si no pueden escucharme en vivo todos los domingos en Radio Tacos Dream de 7 a 8 de la noche, hora México. Y mi sección de donaciones, pues si quisieran apoyarme en algo por las traducciones que hago, los videos también. Ya saben, no es obligatorio. Y pues eso sería todo, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una buena semana. Y ahora nos estaremos viendo. Hasta la próxima.